Hoy nos juntamos las comunicadoras sociales, comunitarias, populares, trabajadoras de prensa, fotógrafas, audiovisuales, diseñadoras, también estaban las chicas de la red de psicólogas feministas. Nos reunimos porque nos parecía necesario justamente decirle a los representantes que tenemos en el Congreso y que van a votar ahora lo necesario de esto, de que se legalice el aborto y que también entiendan que somos muchos los sectores y somos muchas las mujeres que creemos que esto es necesario. Entonces, a modo de presión social, nos pareció interesante hacerlo como lo han hecho otros colectivos, las actrices, las cantantes, las académicas. Bueno, dijimos, hagámoslo las comunicadoras de Mendoza, armamos un grupo de WhatsApp. La semana pasada, con dos o tres colegas, pensamos que no íbamos a ser tantas y colapsó. El primer día que armamos un grupo de WhatsApp, somos 250 comunicadoras que estamos en ese grupo, que organizamos la actividad de hoy aquí en la Plaza Independencia, donde firmamos una carta abierta a los legisladores, donde pedimos que apoyen el proyecto de la campaña en el Congreso. Y bueno, y hacer este pañuelazo para mostrarle también a toda la sociedad mendocina que es tan conservadora y que pareciera que la mayoría está en contra, que no, que somos muchos los sectores y sobre todo las comunicadoras sociales, que además tenemos una responsabilidad y un compromiso social, que estamos a favor del aborto. Yo creo que es necesario que se legalice el aborto en la Argentina, porque el aborto existe, existe desde hace mucho tiempo y seguirá existiendo. Lo que existen son abortos clandestinos y lo que lo hace más terrible a la situación del aborto que tiene que enfrentar cualquier mujer justamente es la clandestinidad. Y es una deuda que tiene la democracia y que tiene el Estado, porque se mueren todos los días mujeres. Es una de las principales causas maternas, de muerte materna, el hecho de que una mujer no quiere proseguir con un embarazo no deseado y tiene que llegar a esa decisión de hacerse un aborto. Entonces, es un problema de salud pública, es un derecho porque tiene que ver con la soberanía de nuestros cuerpos. No puede ser que las mujeres tengamos que pedir permiso al Estado ni a nadie para lo que queramos hacer con nuestro cuerpo. Nosotras las mujeres no somos incubadoras, no tenemos un destino prefijado, que vinimos al mundo a ser madres. Atención, atención, una misma cosa, una misma. Nos parece importante que el proyecto de ley se apruebe porque es necesario tener un protocolo por el cual las mujeres puedan acceder al aborto legalmente en los hospitales, porque el aborto clandestino mata a mujeres todos los días. En Mendoza particularmente vivimos un caso especial porque no tenemos ningún protocolo legal ni en casos con causales, y también estamos en una situación complicada porque tenemos una ley que restringe la venta de misoprostol en las farmacias, entonces no se consigue el misoprostol en ningún lado. El nivel de abortos que se generan en la provincia de Mendoza es altísimo y esto lleva a que miles de mujeres mueran, al igual que todo el país, pero con la dificultad de que no podemos conseguir ni siquiera las pastillas en nuestra provincia. Entonces nos parece necesario, urgente, que salga la legalización del aborto por el Congreso. Estamos luchando por eso y vamos a seguir. Entonces son salud pública, la soberanía de nuestros cuerpos. Por eso es un derecho y por eso es necesario que el aborto se legalice en la Argentina. Y sobre todo para esto, para que las mujeres de los sectores populares, que son las que no pueden acceder a una clínica privada y pagarse un aborto, y que son las que terminan yendo a lugares en situaciones totalmente insalubres y aberrantes, y terminan o muertas o terminan con problemas de salud para el resto de su vida. Entonces estas cosas no pueden pasar más. Por eso es necesario que nuestros representantes en el Congreso escuchen al pueblo, escuchen a las mujeres, y nos den este derecho que es nuestro, que tiene que ver con decidir sobre nuestro cuerpo.